Hola a todos, bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos cada semana con la salud. Los temas de hoy serán la inauguración del Centro Aprender y también prevención desde Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez. En este primer tramo de 100% Salud vamos a compartir con ustedes la presentación del nuevo Hogar de Aprender, este centro de aprendizaje para niños y adolescentes. Escuchamos a Mónica Riva y a Natalia Gerbaudo. Y la verdad que son un montón las expectativas, hay mucha emoción viendo cómo nos vamos acomodando y despacio, como siempre lo hicimos. Contanos qué es Aprender. Bueno, Aprender es un centro en donde trabajamos principalmente la integración escolar y social. Trabajamos desde hace más de 6 años conjuntamente con Mónica Riva y hoy hemos incorporado a nuevos compañeros, Eliana Furrer y Luisina Cerón. Se incorporó Eli Furrer, que es psicopedagoga, así que bueno, va a estar acá haciendo la parte de psicopedagogía para niños y bueno, integraciones también con la supervisión nuestra. Y también hemos incorporado a un estudiante de educación especial que también nos acompaña en las integraciones. Era un espacio un poquito más amplio y bueno, las expectativas son seguir trabajando con los chicos y brindar a la comunidad este espacio que es para precisamente para esto, para que los chicos puedan estar en contacto con la sociedad a partir de los talleres. Estamos trabajando muy artesanalmente y esto implica tener muy pocos alumnos. Tenemos alumnos en el secundario y en el nivel primario. El secundario implica muchísimo tiempo porque de cada materia se hacen adaptaciones de cada contenido que se abordan en la escuela común. Y esto lleva, vuelvo a repetir, muchísimo tiempo. Entonces, lo que siempre hemos puesto como objetivo principal es la calidad y no la cantidad. Nos van a encontrar en Chacabuco y Beiró por la tarde, porque por la mañana estamos en las escuelas, ingresamos con los alumnos a las escuelas. Simplemente agradecer, porque la verdad que todos nos han apoyado mucho en esto, en que podamos hoy estar abriendo este nuevo espacio, así que agradecer a todos por el apoyo. Y bueno, y los esperamos que vengan a conocer el lugar, a conocer el proyecto, y simplemente eso. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Red Oftalmológica Gerabec Zavalo, General Cabrera, Río Cuarto, La Boulaye, Adelia María, Córdoba y Marco Juárez. La visión del futuro en Sanatorio Privado del Sudeste, Jujuy 549, Marco Juárez. En el Centro de Dermatología y Estética trabajamos con la más alta tecnología en estética y cuidados de la piel. Tratamos flacidez, arrugas, adiposidades localizadas, celulitis, manchas de la piel, arañitas y vello indeseado con resultados garantizados. Ciencia al servicio de la estética. Roque Sáenz Peña 891, Marco Juárez. Los beneficios del nuevo Plan Activo 740 de ACA Salud en la Asociación de Productores Rurales, agente oficial ACA Salud en Marco Juárez, Alem y Primero de Mayo. Llámanos 03472 444033 o 457033. Farmacia y Perfumería Benier.
Desde 1936 al servicio de la comunidad. Toda una vida juntos. Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad surgió la inquietud de nuevamente hacer prevención con respecto a la intoxicación con monóxido de carbono. Dialogamos con los bomberos voluntarios Pablo Segueta y Román Villarruel. Esta prevención se realiza porque año tras año se producen lamentablemente muchos casos de muerte por intoxicación con este gas, comúnmente conocido como el asesino invisible. El monóxido de carbono principalmente se produce en esta época por el mal funcionamiento o el mal mantenimiento de aquellos artefactos que utilizan el carbono como material combustible. Podemos dar como ejemplo principalmente la calefacción, todo lo que es calefactor, braseros, termotanques, todo lo que utiliza un material combustible proveniente del carbono. El organismo ingresa como el aire por los pulmones, pero al pasar a la sangre ya forma parte del lugar donde va el oxígeno, entonces afecta ya al organismo y principalmente afecta más rápidamente al cerebro y al corazón, que son los vitales, y rápidamente. O sea, tiene un comportamiento más rápido todavía que el oxígeno en sí. Hay que tener en cuenta que no tiene color, no tiene sabor. No tiene un signo, digamos, que te diga a la persona cómo detectarlo. Entonces no te irrita los ojos, no te irrita la nariz. Entonces es algo medio difícil de detectar. Pero hay dos factores que sí pueden ser de utilidad, como ser, por ejemplo, el color de la llama. Cuando estamos en insuficiencia de oxígeno, esa llama es amarilla. En vez de ser del color apropiado, que es azul rojizo. Y un segundo aviso puede ser el manchado de la pared o el manchado de las cortinas de un color grisáceo, como si fuera humeado, cuando el calefactor, por ejemplo, anda en mal funcionamiento. Principalmente cuando detectamos que estamos intoxicados con monóxido de carbono, como primera medida hay que ventilar la habitación o el lugar donde se encontró la creación del monóxido, retirar a la persona de la habitación y llevarlo a un medio asistencial. Si es una intoxicación leve, no va a tener más que una pequeña náusea, pueden llegar a tener un par de vómitos, mareos, se lo confunde con una intoxicación alimenticia generalmente. Ya si la intoxicación es más grave, la persona ya puede entrar en pérdida de conocimiento, en convulsiones, puede hasta llegar al paro cardiorrespiratorio. Bueno, las recomendaciones son las que comúnmente se hacen, tratar de mantener una vez al año todos los artefactos en condiciones, llamar a personas adecuadas para ese mantenimiento. Ventilar el ambiente donde está, si se está calefaccionando un ambiente que con la fuente de calor que se está haciendo no tiene salida al exterior, dejar abierta una ventanita o un poco para que ingrese oxígeno. Si están las rejillas ya reglamentarias, con eso bastaría. Si están bien, si no tienen obstrucción. En hogares donde uno utiliza mal las fuentes de calor, como por ejemplo, por ahí uno que vive en espacios más bien chicos, toma el horno como una fuente de calor o como para secar la ropa, y no se da cuenta de que por ahí la afección puede venir rápido, porque es una fuente grande de calor. Entonces tiene que tener en cuenta que esas instrumentos son para otras cosas, digamos, no para calefaccionarse. Ahora porque no hace tanto frío, pero se va a dormir sin pensar, o sea, prende algún artefacto y no piensa en cómo funciona en realidad el artefacto, o no está mantenido correctamente. Entonces, al no tomar los recaudos necesarios, a las 2 o 3 horas, o depende de la fuente de calor, claro. Se llega a consumir el oxígeno de esa habitación y bueno, se generan se produce lo que la intoxicación.
MT, Centro Quiropráctico del licenciado Mario Tartuzzi. Solución definitiva a cervicalgia, cefaleas, zumbidos, ciática, lumbalgia, vértigo, migrañas. Sea uno más de los millones que han sido ayudados con un cuidado quiropráctico seguro, efectivo y natural. O'Higgins 945. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672. Marco Juárez. Todos los días, desde hace más de 100 años, el Gran Munini navega aguas adentro en busca de la más amplia variedad. Este barco entrega en cada puerto el pescado más fresco y de mayor calidad, izando siempre bien alto la bandera de la alimentación saludable. Establecimiento Munini, el puerto distribuidora. La COISPU lo invita a sumarse al sistema de financiación colectivo. Por una cuota mensual mínima será atendido por excelentes profesionales y tendrá acceso a diferentes servicios. Además, descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología, subsidios por fallecimiento, préstamos de elementos ortopédicos, odontología. Para más información lo esperamos en horario de atención comercial en 9 de julio 118. No deje pasar esta oportunidad. Asóciese ya mismo al sistema de financiación colectivo y empiece a formar parte de nuestro servicio. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. La prevención siempre fue uno de los pilares de nuestra acción. Es así que a lo largo de estos 20 años hemos sido coherentes, difundiendo permanentemente consejos para el cuidado de sus ojos. Y desde hace 15 años llevamos a cabo la campaña Para Verte Mejor, destinada a los más pequeños. Todo esto nos enorgullece. Abrí tus ojos a una mejor visión. Óptica Mundo Visual. Anteojos recetados, prótesis oculares, contactología. Nueva dirección, Belgrano 985. Óptica Mundo Visual. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero que la hayan pasado muy bien y tengan en cuenta los consejos que hoy les brindamos en nuestro programa. Ahora bien, soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días en este nuestro encuentro 100% Salud.